Bueno, vamos a dar entonces continuidad a la segunda parte que teníamos prevista para esta jornada. Como dijimos antes, estamos con los profesores de los cursos, ¿verdad? De prehistoria e historia antigua en el instituto. En primera instancia, entonces, vamos a compartir el trabajo del profesor Daniel Reboredo, quien preparó una ponencia a la cual tituló Pensando a Peter en la caída del Imperio Romano y emperadores y barones. Daniel Reboredo es profesor de Historia en la Dirección General de Enseñanza Secundaria y profesor de Prehistoria e Historia Antigua en el Instituto de Profesores de Artigas y en el Centro Regional de Profesores de Florida. Y bueno, lo dejamos con el profesor para Gracias, Luis. compartir su ponencia. Bueno, a esta hora, buenas tardes. Pues son más de las 12, me parece, ¿no? Buenas para todos los participantes. Ustedes podrán ver que el título es Grande reflexionando a Peter Heder o a partir de Peter Heder en dos libros. Dos libros que de algún modo tienen una lectura, el primero, la caída del Imperio Romano, dilatada en el tiempo. Porque lo conseguí en formato físico en el 2008. El otro libro, Emperadores y Bárbaros, no tuve la suerte de conseguirlo en formato físico, sí lo conseguí en formato virtual. Y ese libro estuvo de repente en formato físico en algunas librerías importantes de plaza, y un ejemplar que lo fui a comprar, loco de la vida, voy y de repente lo entro a hojear, páginas en blanco. Y la editorial como tal, la importadora, la editorial, no tenía de algún modo ejemplares de relevo, ¿no? Para ese tipo de cosas, así que me quedé con las ganas de poder tenerlo en formato físico, que para los que nos gustan los libros es mucho mejor que andar con esto de los PDFs. De todas formas, los PDFs no sé si han democratizado, pero por lo menos han generalizado mucho más la posibilidad de lectura, la facilidad de lectura. ¿Por qué titulé Reflexionando? Bueno, porque francamente, ese libro, el primero que leí, La caída del Imperio Romano, y el segundo que lo leí a las corridas, Emperadores y Bárbaros, me sacaron de la zona de confort. Y yo no tengo otra formación que la del IPA, de la cual estoy muy orgulloso, y mi trabajo fundamentalmente es a nivel de secundaria. Y durante mucho tiempo, prácticamente desde el año 92 hasta el año 2018, trabajé con grupos de ciclo básico y fundamentalmente con grupos de primero. Y hasta donde yo recuerdo de mis prácticas docentes, jamás trabajé el tema de la caída del Imperio Romano. A las corridas, de algún modo llegué a trabajar algo de Roma, ¿no? Y medioevo generalmente lo enganchábamos en segundo año de liceo, y pará de contar. Entonces, en las prácticas docentes, en nuestro ejercicio profesional, somos en gran medida también lo que leemos y lo que, haciendo transposición didáctica, llevamos a las aulas. Y a mí se me generó una doble reflexión, por doble carril. Por un lado, bueno, ya decidí, porque cumplí un ciclo, no trabajar más con ciclo básico. ¿Tá? Digo, trabajé hasta el 2018 con ciclo básico y ahora quiero trabajar con lo que fue mi primer amor, que cuando yo entré al IPA quería trabajar con jóvenes y adultos. En lo que hoy por hoy estoy haciendo a gusto es el Plan 94 Marta Abern. Y en lo que tiene que ver con el libro de Peter Heder, La caída del Imperio Romano, que me vino moviendo cosas desde el 2008, porque veía la narrativa de este hombre y cómo iba de algún modo articulando vectores explicativos, y que yo nunca lo había podido hacer la transposición a las aulas de secundaria, y agrego. Bueno, construí una práctica didáctica en secundaria, me llevó una cantidad de años, desde el 92 hasta la fecha, y en la formación docente hace relativamente poco tiempo que estoy, es decir, empecé de algún modo en el 2017. ¿No? Entonces también implica otra didáctica específica que no es la misma que la que trabajamos en secundaria. Pero también nos pasa, y Cristina en eso puede dar fe, que por vicisitudes que no tienen que ver estrictamente con el ciclo académico, rara vez podemos llegar a trabajar a las corridas Roma, y generalmente hay colegas, en el caso de Cristina Zuna, que
hasta ha hecho videos en YouTube para poder organizar y guiar a los estudiantes al momento de preparar sus exámenes. Entonces, una doble reflexión que me saca de los lugares de confort, porque mis temas preferidos son Egipto y son la Grecia clásica. En parte también toda la parte de la República Tardía. Pero después, por distintas razones, como que le he sacado el cuerpo a trabajar todo el tema de las invasiones, las migraciones, la formación de los reinos romanos germánicos. Y Peter Heder, que es un historiador nacido en Irlanda, pero que ha tenido una trayectoria muy importante en la Universidad de Oxford y también en la Universidad de Yale, y que ha sido consultor también de muchos programas que a veces son un tanto livianos en su producción, a nivel de history y otro tipo de cosas, pero ha sido consultor. Él no tiene la responsabilidad de lo que hagan después con lo que lo hayan consultado, pero es consultor también para ese tipo de programas. Nos plantea varias cosas muy interesantes, y tanto en la caída del Imperio Romano como emperadores y bárbaros. Y voy a empezar por el de emperadores y bárbaros, que me parece es más fermental. Una cosita, no esperen que haya en esta ponencia algo cerrado. Lo que voy a plantear son líneas, son cabos que están sueltos y que en alguna medida yo podría traer en un futuro, y ustedes quizás también, si profundizan en la lectura, que es justamente a lo que los invito, que puedan leer esos libros de Peter Hell. Los emperadores y bárbaros, yo me encontré con una historia antigua, ¿no? Porque Peter Heder trabaja fundamentalmente con la historia del Bajo Imperio, de la Antigüedad Tardía y del Medioevo, pero una historia antigua que es contemporánea. Si uno lee un libro de historia antigua, probablemente no espere encontrar lo que son las migraciones que hubo de repente en la zona del Congo, las masacres de Ruanda, de Burundi, del Kosovo, y como es del 2010, no incluyó de repente lo que pudo haber sido las migraciones que hubo, creo que fue en el 2018, 2019, desde la zona centroamericana, atravesando México e ingresando a Estados Unidos, porque lo hizo antes, fue el libro este del 2010, Emperadores y Bárbaros, pero perfectamente lo podía haber planteado. En algún momento también hace algún puente con la diáspora palestina. No menciona a los kurdos, cosa que me llamó la atención porque tiene una presencia en Europa mucho más temprana, desde la década de 60, como trabajadores en Alemania. Pero lo que hace es mencionar eso no porque sí, por una cuestión impresionista, sino porque este historiador del Bajo Imperio, de la Antigüedad Tardía, de los periodos de formación de los reinos romanos germánicos, lo que hace es también abrevar en académicos y cientistas sociales presentes que tratan temas vigentes, recientes, y fundamentalmente los movimientos de población en tiempos de la globalización capitalista. Entonces, él plantea que hay básicamente, tomando esos autores, que ahora no recuerdo los nombres, plantea que básicamente habría tres tipos de migraciones, o tres conceptualizaciones sobre las migraciones. Una conceptualización que arranca del siglo XIX con los movimientos nacionales y románticos, pero que continúan, de hecho, hasta más o menos el tiempo de la Segunda Guerra Mundial y los primeros años de la Segunda Posguerra, que plantean algo que habitualmente nosotros, si tuviéramos que trabajar en las clases con las migraciones de la Antigüedad Tardía, del Bajo Imperio, capaz que sin darnos cuenta hacemos. Es decir, plantean que los pueblos germánicos, tanto de algún modo los godos, en sus vertientes visigodas, ostrogodos, o después también, digamos, los sajones, o más adelante habla también de los vikingos, habla de los eslavos, habla de los magiares. Plantean en la época del nacionalismo romántico, en la época de los nacionalismos, en el periodo entre guerras,
que esos pueblos serían prácticamente como entidades homogéneas, como entidades monolíticas, que se desplazarían y prácticamente haría una cuasi limpieza étnica, barriendo del mapa a los pueblos, entre comillas, indígenas que estaban antes que ellos llegaran ahí, en un conflicto de tipo político-militar, que habría empezado de repente con saqueos, pero que se había transformado en una invasión en toda regla. Y esa versión, de algún modo, de las migraciones, de hecho, no solamente fue bastante complicada en términos ideológicos, porque alentó los nacionalismos, alentó de algún modo lo que fue el nazismo, y alienta de algún modo los movimientos los nacionalistas y las limpiezas étnicas del presente, sino que si uno se pone a pensar en las clases, ¿cuántas veces tenemos mapas en la cual aparece un grupo godo o un grupo germánico o los hunos y una flecha como que barrieran el territorio y después quedan implantados en otro lugar? El propio libro de Peter Heder, cuando plantea los mapas, no se libra de eso porque es una cuestión gráfica, queda estático. En realidad lo que habría que verlo eso es en forma dinámica, en una película, en un audiovisual, en un documental, en un libro queda estático. Pero ese es el primer concepto de migración que de algún modo Peter Heder a lo largo de Emperadores y Bárbaros va deconstruyendo y va demostrando cómo las migraciones de los siglos III, de los siglos IV y de los siglos V y después las migraciones eslavas y otras migraciones que yo no las voy a tratar, no sé si me dará el tiempo tampoco, de algún modo se trata de formaciones sociales que se, valga la redundancia, se van formando, se van constituyendo a lo largo de los años y encuentra determinadas fases y encuentra que no hay un monolitismo, que hay desigualdades internas y encuentra que de algún modo son pueblos armados que van avanzando, pero no pueblos en el sentido del siglo XIX, monolíticos, sino con, también con sus propias contradicciones, con sus propios conflictos y con su propia variabilidad y con sus propias luchas de poder. Algo que en la configuración de los movimientos migratorios, según la concepción nacional y romántica o nacionalista y romántica, no era así. En definitiva, lo que está planteando Peter Heder es que esas migraciones son migraciones de masa. Y no se refiere solamente a una cuestión cuantitativa. Lo que está planteando cuando habla de migraciones de masa tiene que ver con los efectos que esa migración ocasiona en los grupos humanos, en las sociedades, que están operando en un contexto económico y político. Las migraciones tienen causas económicas y causas políticas. Y en ese contexto es que van operando. En ese sentido, por ejemplo, plantea algo bien concretito. En los pueblos germánicos están en contacto ya con la República. Es decir, ahí está, digamos, la República prácticamente arcaica, ¿no? La primera fase de la República. Pero durante el imperio, a partir de que se constituye con Augusto, entre los siglos 1, 2 y 3, se da un proceso en el cual los pueblos se van acercando a las fronteras del imperio. Y que de hecho las fronteras del imperio romano no van más allá porque no les es rentable al imperio romano ir más hacia el norte, más al norte del Danubio y del Rin. Y para ello, yo les quiero mostrar directamente algo que no se va a ver mucho para los que están acá, capaz que la gente que está a través del Zoom lo puede ver y hasta puede hacer captura de pantalla de este mapa, que simplemente lo bajé a internet. Como ustedes pueden apreciar, es un mapa físico de la península europea del continente eurasiático. Y una de las cosas que también nos hace reflexionar, aparte del contenido de las migraciones, es el concepto de espacialidad que tenemos. Y en qué medida podemos analizar y operar con la espacialidad. Específicamente en este caso, aparecen las formas de relieve, la orografía, los verdes para las zonas de llanuras, las zonas amarronadas para lo que tiene que ver con
las cadenas montañosas y en tonos más claritos para las zonas de meseta. Y también aparecen muy tenue, se ven los nombres en negro, los principales cursos fluviales de Europa. Y yo una de las cosas que me di cuenta reflexionando es que actualmente en la formación de secundaria, la gran mayoría de los estudiantes y la gran mayoría de los docentes, sea de geografía o de historia, cuando enseñamos estas cosas, no se enseña cuáles son las cadenas montañosas de Europa, no se enseña cuáles son los estados actuales, no se enseña generalmente cuáles son las principales cuencas hidrográficas. Algo que de repente cuando yo era niño y adolescente sí había aprendido, hasta por el simple hecho de calcar mapas de aquel viejo Atlas Cosmos. Y el libro de Peter Heder también nos desafía a meternos no solamente en un nuevo concepto de los pueblos que migran, sino también en la espacialidad. Porque implica no solamente operar con el tiempo, que es con lo que más estamos acostumbrados a trabajar, sino que operar fundamentalmente con el espacio como parámetro. Y se nos hace difícil de repente entender o recordar, hacernos un mapa mental, dónde está el Volga, dónde está el Vístula, el Oder, el Elba, el Dnieper, el Dniester, o de repente lugares que yo, por ejemplo, no sabía que existían, como el Monte Emo. Sí sabía que estaban los Cárpatos, es decir, esta zona de acá. ¿Ya? Pero no tenía idea, o los Alpes Dináricos. Pero no tenía idea que existía el Monte Emo, y el Monte Emo es un lugar fundamental en los cuales, entre otras cosas, se refugiaron los godos del ataque de los hunos. Entonces, también interpela, nos hace reflexionar, ahora que está tan de moda, sobre las competencias cartográficas con contenidos. Es decir, son cosas que a mí particularmente me despertó el libro de Peter Heder, sobre todo el de Emperadores y Bárbaros. Claro, eso tiene que ver porque un libro no solamente de quien lo escribe, sino de quien lo lee. Implica un diálogo, un juego, una dialéctica entre uno y otro. En lo que tiene que ver específicamente con los contenidos, es más histórico, sigue una mejor linealidad, el libro de La caída del Imperio Romano, de Peter Heder, que se estructura fundamentalmente en tres partes. La primera parte, donde dejé el índice, se titula La paz romana. La segunda parte, cómo esa paz romana entra en crisis. Y la tercera parte es cómo, a partir de esa crisis, se da la caída de los imperios. El tema es que habitualmente cuando nosotros pensamos en crisis, generalmente pensamos en la principal crisis que aparece en los programas, que es la crisis del siglo III. Y la crisis del siglo III, como tal, si bien es considerada dentro del libro y tiene su relevancia, no es la crisis fundamental para Peter Heder. Porque Peter Heder no se centra en las dinámicas internas del imperio, sino que se centra fundamentalmente en el impacto que tuvo la llegada de los hunos de las zonas de las estepas rusas, que llegaron de algún modo a la cuenca norte del Mar Negro y que fueron de algún modo subordinando, sometiendo, avasallando una especie de confederación en la cual los hunos eran el sector política y militarmente más potente. ¿Y política y militarmente más potente por qué? Bueno, los hunos eran pastores, trashumantes de las estepas. Eran pastores fundamentalmente a caballo. Pastores que criaban vacunos, ovinos y eventualmente cabras. Pastores que se trasladaban con sus familias en carretas y que ese modo de vida hoy por hoy, de punto de vista antropológico, estaría en las mesetas de Altai, en la zona de Mongolia. Y hasta me enteré por un documental que hasta se hacen, hay gente que paga para ir de turismo a vivir como los nómadas. Es decir, a comer la carne de los nómadas, a comer de algún modo los productos lácteos,
algo parecido al yogur, a las cremas que también hacen. Y esos grupos nómadas, esos pastores trashumantes que tienen caballos, también usan los caballos no solamente para pastorear a sus ganados, sino también para incursiones de pillaje y de saqueo, y para guerras entre las propias parcialidades de los hunos o con otros grupos de la estepa eurasiática, o después con los grupos a los cuales se van a encontrar en la península europea, y lo usan como animales de guerra. Se calcula que aproximadamente cada guerrero necesitaba unos 10 caballos para poder estar en condiciones de combatir. Pero no era solamente el caballo. Ellos tenían como principal arma el arco. Un arco que era un arco asimétrico, es decir, que el brazo superior, que tiene acá la garra del arco, la parte superior es más grande que la parte inferior. Te dicen, pero ¿cómo van a ser un arco asimétrico? Lo que pasa es que si fuera un arco asimétrico de las dos partes iguales, se les dificulta tirar las flechas del caballo. Entonces, tiene un arco asimétrico en el cual la parte inferior es más pequeña que la parte superior. Y en aquella época, de hecho los estribos, creo que los primeros que utilizaron fueron los de Carlos Martel, los estribos no existían. ¿Y cómo se afirmaban de algún modo en la montura? Bueno, con unas sillas que eran de madera y de talabartería fina. Porque aparte de ser pastores, eran también artesanos, que se transformaban en el hierro, que trabajaban también, había alfebrería, había platería, había artesanos que hacían calderos de bronce, que hacían también flechas con punta de hueso, que uno dirá, pero la punta de hierro es mejor. Sí, pero la punta de hierro hace que la flecha sea más pesada. Y la punta de hueso hace que la flecha sea más liviana y pueda llegar más largo el impacto, a mayor distancia. Entonces, de repente, esos hunos podían tirar una flecha a cerca de 400 metros desde su caballo. O podían, de algún modo, enfrentando a parcialidades que no tuvieran cota de malla ni nada que los protegiera, ningún tipo de coraza, podían lesionar a una persona de gravedad casi en forma letal entre 100 y 150 metros de distancia. Y si de repente vos tenías algún tipo de protección, la efectividad de ese flechazo iba de entre los 50, 70 o 100 metros, según cómo y dónde te pegara, ¿no? Entonces, esa tecnología militar basada en el caballo, basada en la montura, basada en el arco, basada en el sable, primero enfrentaban al enemigo a distancia, pero cuando podían y veían que el enemigo estaba de algún modo retrocediendo, ellos iban a la carga con el sable. Y también de repente con el lazo. ¿A qué le suena eso de lazo, sable y demás? Y caballo. ¿No hay ningún puente que se pueda hacer con otras temáticas que trabajemos habitualmente? Las vaquerías son lo que son las guerras montoneras. Es decir, que no es un ejército en regla, como puede ser de repente el ejército romano, que tiene tácticas y estrategias muy formales, muy regladas. El amigo Alfredo Casalavilla le encanta hacer la comparación de las formaciones militares y al final toque. Pero, sino que hacen ataques que son incursiones rápidas, retroceden, tácticas envolventes y también emboscadas. Y son formas de lucha que el resto de las poblaciones de Europa y el Imperio Romano los desconcierta. Entonces, ahí tiene que ver con la potencialidad político-militar. En términos bélicos, que aparecen y desaparecen, y cada vez que aparecen y desaparecen, causan estragos. Por eso aquel viejo dicho, que donde pasa Atila, no crece el pasto. O el tema de que se decía que Atila era el azote de Dios. Pero más allá de algún modo de esa categorización, esa caracterización de los hunos en términos políticos y militares, el problema fue el siguiente. Ellos, voy a ver si se nota
Voy a saltear algunas imágenes porque se ve muy poquito. A los que estén acá, de repente, la línea verde significa la frontera con el Imperio Romano. Lo que aparece en tonos amarillentos es la zona de la cultura de Latín o de los celtas, que fueron las zonas en las cuales los romanos pudieron avanzar, pudieron conquistar, pudieron colonizar, pudieron dominar y explotar, seguros que la rentabilidad iba a ser mucho mayor que la inversión al momento del acto de conquista, del acto imperial. Y que, de hecho, estas culturas se romanizaron rápidamente. Es decir, no eran romanos, eran celtas, pero se romanizaron. Y de algún modo se generó una hegemonía por parte de ese imperio sobre las poblaciones conquistadas. Porque se romanizaron porque veían que las ventajas eran mayores que si se enfrentaban al imperio. Porque enfrentar al imperio significaba que vos fueras desplazado, que vos fueras esclavizado o exterminado, o que las condiciones fueran más duras al momento de exigirte servicio militar, mano de obra para determinadas cosas, alimentos o maderas. Entonces, la inmensa mayoría de la gente, una vez que vino el cimbronazo de la conquista, después cambió la pisada. Sobre todo lo que tiene que ver con las élites dirigentes de esas sociedades celtas, que también fueron bárbaros para los romanos, pero que se romanizaron. Y vamos a encontrarnos con que hay britanos romanos, galos romanos, hispanos romanos, gente del Ilírico, de la zona de Dacia, de Panonia, que se han romanizado. No tanto la parte de los Balcanes al sur, que ya había una cultura clásica. La zona de Latén. Y esta zona de acá, la península de Jutlandia. Y toda esta zona era donde estaban, de algún modo, el núcleo europeo de los pueblos germánicos, la cultura de Hasdorf. Tanto la cultura de Latén como la cultura de Hasdorf son anteriores a la era cristiana, anteriores al imperio. Pero, de hecho, durante el siglo I, II y III, esta cultura de Hasdorf y otras culturas que aparecen más claras, otras culturas que están en otra parte de Europa, que también son germánicas, ahora no importa los detalles, se van a ir aproximando cada vez más a la frontera del Imperio Romano. Y la pregunta es, ¿para qué se quieren aproximar? Y ahí hay, de repente, hay varias razones. En primer lugar, bueno, hay más riqueza en la zona fronteriza del Imperio Romano. Por ende, se puede saquear, se puede robar, se puede atacar a las villas o a las ciudades que estén relativamente menos protegidas. Y otra cosa, no pensemos que las fortificaciones fronterizas son como el muro que hoy por hoy, de algún modo, separa México y Estados Unidos, o como el muro de Berlín, o los muros que hay de repente en la zona de Gaza. Estamos hablando de fortificaciones que eran fundamentalmente de madera, eran atalayas. Aunque las tropas de guarnición, los llamados limitanei, del Bajo Imperio, a partir de las reformas de Diocleciano, fundamentalmente, tenían una fuerza importante, estaban más concentradas en las zonas de las ciudades. Mandaban destacamentos esas fortificaciones. ¿Para qué estaban los limitanei? Bueno, justamente para tratar de prevenir, tratar de disuadir, reprimir, eventualmente castigar, o luego hacer expediciones de castigo, de represalia, frente a las incursiones de pillaje de los grupos germánicos. ¿Y por qué lo podían hacer? Bueno, esos grupos germánicos eran rápidos al momento de atacar. Pero si vos te llevas botín, y el botín pueden ser metales preciosos, pero puede ser también grano, pueden ser animales y pueden ser personas como cautivos y esclavizados. O sea, a un ritmo más lento. Entonces, muchas veces lo que hacían era dejarlos pasar, si no los podían detener, y les daban la captura a la vuelta. Entonces, más o menos era así como funcionaba el sistema, de algún modo, policial de fronteras que tenía el Bajo Imperio Romano. Las otras fuerzas
Más o menos se calcula por un, por un documento que se llama la Notitia Dignatarum, creo que ese es el nombre, capaz que en latín no existe, pero que trata justamente de los puestos burocráticos y los puestos militares. Y se calcula que aproximadamente en el siglo IV había unos 150.000 dignitanei a lo largo de toda la frontera, es decir, la zona más complicada que era el Rin y el Danubio. Pero también tenemos otro tipo de fuerzas militares del imperio. Y que esas fuerzas militares ya no son las llamadas fuerzas móviles, los comitatenses, los que generalmente están secundando a la presencia del emperador, que entre otras cosas, a ver si aparece por acá, esta ciudad es Milán, acá tenemos Ravenna, acá tenemos Roma. Roma era la capital del imperio, capital política del imperio, en tiempos del Alto Imperio. Pero a partir del Bajo Imperio, a partir de la crisis del siglo III, el siglo IV y el siglo V, si bien sigue existiendo un Senado, esa capital política, más una cuestión de capital política en términos ideológicos y simbólicos y culturales, hasta de los restos del paganismo aún en tiempos de cristianismo más adelante, y de la cultura clásica, que los centros logísticos y de capital de concentración del poder. Porque la zona de Milán, bueno, se trasladó a Ravenna más adelante la capital, porque es una zona pantanosa y era muy fácil de defender. Claro, no se podían defender de repente del paludismo, pero sí por lo menos se podían defender en caso de que algún grupo bárbaro o algún usurpador con el ejército quisiera atacar. Pero Milán, Sirmio, Cérdica y Constantinopla, y no se ve más al sur, iba a decir más abajo, craso error, Antioquía, eran de algún modo la línea de fuerza del imperio. Porque implicaba tener todo este control desde estas capitales. Y es ahí que se entiende la existencia, más al norte no aparece, pero tendría que estar Treveris. Un poco más al sur, en la Galia, más adelante Arles. Es decir, estamos hablando de una logística nueva a nivel imperial. Y esa logística nueva a nivel imperial surge a partir de la crisis del siglo III. Que la crisis del siglo III tiene que ver, por un lado, con las usurpaciones políticas. Donde hay un general que tenga mano de tropa, que esa tropa no le hayan llegado los pagos, que no tenga posibilidades de ascenso, o que la manden a pelear a una zona donde la frontera está bastante complicada y corres más riesgo de vida que lo normal. Ahí se complica y saltan, y ese general o una persona influyente de esa provincia romana se transforma en un competidor al trono para poder dar él las órdenes, para poder él administrar los poderes, los favores y los recursos fiscales que también engrosan la riqueza de la clase dominante y dirigente romana. José hablaba hoy, centrándose en lo que era todo el tema de la corrupción de la plebe. Pero cuando yo lo escuchaba, pensaba, bueno, pero lo que pasa es que los negocios y negociados que se hacían entre en la interna, la clase dominante dirigente y sus équitos, no era considerada corrupción. Era algo considerado normal. No tenían el valor que tienen hoy por hoy para nosotros el concepto de corrupción. Y pongo otra vez la crisis del siglo III por lo siguiente. Habitualmente pensamos que la crisis del siglo III hackeó al imperio romano, fundamentalmente en Occidente. Bueno, el caso de Peter Hedde plantea, bueno, que fue prácticamente como una fiebre, como una gripe fuerte, pero que no fue una enfermedad que lo afectara realmente a fondo. Es más, los levantamientos, no, los ataques de repente de los godos, no sé si lo notan, aparece en flechas rojas, que se hicieron a partir de la cuenca norte del Danubio, atravesando el Mar Negro, o sea que tenían embarcaciones, o que las consiguieron con las poblaciones locales que fueron cómplices, o que tuvieron su parte, y que atacaron de algún modo fundamentalmente el Imperio de Oriente. También hubo incursiones en la zona del Rin, fundamentalmente alanos, y alamanes, cuados y
Los Burgundios. Pero este mapa que es, lo saqué directamente de Peter Hedges, son todos sacados de ahí. No fue un plagio, fue captura de pantalla para hacerlo de la forma más didáctica posible. Esos movimientos de bárbaros le causaron dolor de cabeza, pero una enfermedad terminal al imperio. Y de hecho se resolvieron a partir de las reformas fiscales, de las devaluaciones monetarias, de poner más énfasis en la institución del colonato. Y esas reformas fiscales que se consolidaron durante todo el siglo IV, una cosa que Peter Hedges de algún modo plantea, que no ocurrió, fue que el campesinado no se empobreció, que la clase dominante tampoco tuvo merma su fortuna. Por supuesto que a nadie le gustaba pagar más impuestos, pero que esos impuestos como tal afectaron un poco a la clase dominante dirigente, porque si no se hubiera enajenado el Estado a su propia clase. Y por un ejemplo muy concreto, que también yo me acuerdo haberlo leído en Bravo, como era algo, una verdad prácticamente sacrosanta. Siempre se hablaba de que los curiales habían abandonado sus responsabilidades cívicas en el marco del imperio. Y se ponía como ejemplo que ya no había inscripciones. Es decir, que ya no desarrollaban lo que podía ser considerado el evergetismo. Sin embargo, da una explicación, Peter Hedges. Plantea que los altos cargos burocráticos del imperio en el año 250 después de Cristo eran aproximadamente entre 250 y 300. Y que en el año 400 después de Cristo, o sea, 150 años después, estamos hablando por ende de entre 5 y 7 generaciones después, eran 6.000. La pregunta es de dónde salieron todos esos altos cargos de la burocracia central. Y lo que se descubre es que buena parte de los curiales dejaron de ser curiales para ser de la burocracia o para estar en la oficialidad militar o también para estar en la otra burocracia, la burocracia religiosa, que pasaba por ser el episcopado, es decir, por la Iglesia Católica. Entonces, esa crisis de los curiales, de ese sector de carácter local, de la clase dominante dirigente, no aparece como tal. Se refugia en sus villas, pero a nivel arqueológico se ha encontrado con que hay reformas de lujo, hay mosaicos, hay fuentes de esa época. Y además la arqueología ha podido verificar que la población y que el nivel de vida del campesinado, que era entre el 80 y el 90% de la población del imperio, era básicamente el mismo que había en el siglo II, en el siglo I, y hasta en el siglo I y en el siglo II antes de Cristo. Es decir, que hay constantes. Otra cosa que también nos desazna Peter Hedges, que también lo mencionó en su momento Garzan y Sader en el libro El Imperio Romano, es que no pensemos en una economía romana con altas tasas de productividad agrícola, sino que la inmensa mayoría de la gente producía para generar valores de uso, para la subsistencia, y que tenía pocas vinculaciones con el mercado. Que los que realmente tenían vinculaciones con el mercado eran los granjeros importantes y los propietarios de villas. Y ojo, y que esa clase dominante terrateniente no era solamente terrateniente, era fundamentalmente terrateniente, pero de por sí, o a través de su clientela, o de testaferros, que muchas eran también de su clientela, se dedicaba a la industria, a la minería. Bueno, la minería eran concesionarios del Estado, porque las minas eran patrimonio público. Y en lo que tiene que ver con los unos, porque si no me da el tiempo, me dediqué mucho a los otros, el problema es el siguiente. Los unos se desplazan a esta zona de acá, que es el entorno del Cáucaso. Y una de las cosas que hacen es atacar estas regiones del imperio, de la parte oriental del imperio. Pero también van de algún modo afectando a los alanos, a los greutungos, a los tervingos, y de algún modo es una especie de efecto dominó. ¿Y qué sucede con eso? Las poblaciones de germanos venían creciendo desde el siglo I, II y III, porque se enriquecieron en forma desigual, en forma asimétrica, también de los beneficios del derrame del imperio.
a través del comercio, a través de los subsidios, es decir, subsidios, regalos que le hacía de repente en oro, en plata, en vino, en aceite de oliva, en telas, el Imperio Romano, los jefes germánicos. ¿Para qué? Para cooptarlos, para tenerlos controlados y tranquilitos. Y también va surgiendo un séquito de guerreros especializados de esos reyes, o no sé si serán reyes, reyesuelos, príncipes, nobles, o hasta jefaturas más desarrolladas, porque a mí francamente la palabra rey me suena un poco grande para las autoridades políticas que tienen justamente esos grupos germánicos, y eso sin ser peyorativo con ellos. Y a partir de la época de los hunos, se entran a juntar más, porque es la forma de resistir a los hunos e incorporarse luego a la zona de influencia de los hunos en mejores condiciones que si fueran pocos, que yo la unión hace la fuerza, pero también para poder acercarse al Imperio Romano y pedir asilo al Imperio Romano y que ese asilo se le dé. Y cuando no se le, cuando se le da el asilo, y después por distintas cosas que ustedes van a trabajar, van a poder leer si encaran el libro, van a ver que hay una gran batalla, que es la batalla de Andrinópolis, que está en el marco de una primera guerra gótica entre el año 376 y 382 después de Cristo. Esa fue una de las primeras crisis migratorias que tuvo el Imperio Romano. Y fue fundamentalmente en la zona del Oriente. La otra fue a partir del 401 al 408, 410, que tiene que ver con el desplazamiento de los hunos que están en esta zona de acá y van al oeste de los Cárpatos. ¿Y por qué van al oeste de los Cárpatos y a la llanura húngara? Porque tienen más pasturas para los caballos. ¿Y por qué necesitan los pastos de la llanura húngara? Porque también los grupos hunos han crecido. Y eso genera un nuevo efecto dominó que determina la gran invasión por el Rin de vándalos, alanos y suevos que entran el último día de diciembre del año 406 y que después lo que hacen es desparramarse saqueando y exigiendo, extorsionando a través de la protección, a las ciudades y a las villas de la Galia y de la Hispania. Y que después culmina ese movimiento con que los visigodos, no, los visigodos, los vándalos, que fueron de algún modo empujados por un usurpador Constantino III, con los ejércitos de Britania y de la Galia, y con la participación de los visigodos que salieron con el Estado romano, que la única opción segura que tuvieron de sobrevivir, primero sobrevivir y después enriquecerse, fue ingresar en las provincias del norte de África. Y ahí tocamos un elemento medular, porque justamente es en el siglo V donde Peter Heder sitúa la crisis terminal del Imperio Romano de Occidente. ¿Por qué? Porque el Imperio Romano de Occidente pierde las principales provincias con los principales recursos fiscales que les permiten mantener la maquinaria militar. Maquinaria militar que, por otra parte, se ve muy desgastada por los conflictos que hay entre emperadores legales o legítimos y usurpadores en guerras civiles. Y si la maquinaria militar no permite que haya orden, no permite que haya defensa, flaco favor le hace a la clase dominante terrateniente, que para mí, Heder, ahí se equivoca una cosita. Plantea una parte del libro que pueden ser cerca del 5% de la población. Para mí es un exceso. Yo calcularía en forma de estimación que a reventar llegaría al 1 por 1000 de la población. Si estamos hablando de 70 millones de habitantes en el siglo IV, en el siglo V, decir que es el 5% de la clase dominante dirigente, me parece que es demasiado. Porque también hay que tomar en cuenta lo que son los sectores de plebe rural, tanto trabajadores como pequeños o medianos empresarios. Entonces, ahí como que se dificulta un poco. Pero es justamente la pérdida de recursos fiscales y la pérdida del dominio territorial y sobre las personas y los recursos del imperio lo que va angostando la base y lo que hace que en el siglo V, Occidente se restrinja fundamentalmente a Italia. Y hay una cuestión que otra profesora, que no recuerdo en este momento el nombre, pero vi una conferencia que creo que la dictó en el Museo de, en la Fundación Joan Mart
España, ¿no? Que una de las cosas que planteó, que Orestes, que era el padre de Rómulo Augusto, Augustulo, era principal asesor de Atila, y que se había transformado en rey de los Escilos por los pactos que tenían los hunos con otros grupos germánicos. Y que Odoacro, como tal, era justamente de otro sector, digamos, que estaba vinculado a Edecón, que había sido un jefe, uno, que había sido, ¿cómo les podría decir?, tanteado para que aceptara matar a Atila. Es decir, que de algún modo los hunos participan desde el inicio del 376 e indirectamente otras generaciones en el derrocamiento del imperio y mandarle luego las insignias a Zenón. Y también eso tiene que ver con la desmembración del imperio huno de Atila, porque eso también generó un vacío de poder que generó que uno de los pueblos que estaban bajo el dominio de Atila, los amalos, los godos amalos, se transformaran en lo que después le llamamos los ostrogodos, que son en definitiva los que crearon uno de los reinos romanos germánicos a posteriori en la, entre comillas, caída de ese imperio en Occidente. Lo que yo pude haber dicho acá les va a dejar muchos cabos sueltos. Lo fundamental es que espero haberlos motivado, incentivado, para que puedan hacer esas lecturas y ojalá les puedan remover lo mismo o más de lo que a mí me ha removido al momento de pensar cómo encarar las prácticas profesionales. Ya no en secundaria, porque no voy a trabajar esos temas, pero sí por lo menos en formación docente. Gracias.